Las ondas de choque empezaron a utilizarse a una intensidad 10 veces mayor para romper los cálculos renales. Posteriormente, a una intensidad mucho más baja, se utilizaron para tratar problemas tendinosos, es decir, contracciones musculares, problemas de los tendones, fascitis, etc. Y ahora han surgido las ondas de choque de baja intensidad que se han estado aplicando para problemas vasculares, sobre todo en animal de experimentación, se han utilizado para regenerar el corazón, los vasos del corazón. Entonces, puestos en el tema de la disfunción eréctil, las ondas de choque aumentan la formación de vasos sanguíneos, la neovascularización. Hacen, en segundo lugar, que estos vasos sanguíneos funcionen mejor. Y también hay dos trabajos recientes muy sólidos que demuestran que promueven la formación de células madre. Y estas células madre lo que hacen es reparar vasos sanguíneos, reparar las estructuras del pene y de esta manera, en pacientes con disfunción eréctil vascular, tienen una eficacia muy alta. Estaría indicado sobre todo en pacientes con disfunción eréctil de origen vascular, que son los más frecuentes. Las guías de la Asociación Europea de Urología aconsejan como terapia de primera línea las ondas de choque para pacientes con disfunción eréctil vascular. Y lógicamente, como su mecanismo es aumentar los vasos sanguíneos y las células madre, evidentemente es el grupo de pacientes. Pacientes con disfunción eréctil vascular y diabéticos son los pacientes que más se van a beneficiar de las ondas de choque. Es una terapia física, por lo tanto, no tiene efectos adversos. Se aplica, aquí lo estoy aplicando en mi mano, sin ningún tipo de dolor, ni molestia, ni nada. Evidentemente hay que aplicarlo en todas las zonas del pene, hay que ir moviéndolo, se aplican 3.600 ondas por sesión y se aplican 5 sesiones. Entonces, estas sesiones continuadas van a producir los efectos que he dicho de aumentar vasos sanguíneos y células madre y van a conducir a que, conforme avance el tratamiento, vaya mejorando la erección. De hecho, los mejores resultados son al mes de acabar el tratamiento, que es cuando se han formado los vasos y se han formado las células madre. Y sobre todo insistir una cosa, es que no hace falta ni anestesia ni nada. El paciente viene, se lo aplico por todas las zonas del pene de una manera regular, tenemos un protocolo de aplicación y no tiene ningún tipo de dolor ni de efectos adversos. Tiene ventajas con respecto a los otros tratamientos en que no tiene efectos adversos. Por ejemplo, las pastillas funcionan bien en el 70%, pero hay un grupo de pacientes que no funcionan. Con las ondas de choque, estos pacientes que no funcionan con pastillas, con ondas de choque empiezan a funcionar otra vez con pastillas y a dosis cada vez más bajas. O pacientes con una disfunción eréctil más leve, que van muy bien con pastillas, pero no quieren tomar pastillas, no quieren tener espontaneidad. Las ondas de choque también aportan en este tipo de pacientes una mejoría importante. Y claro, con respecto a terapias más agresivas como la inyección en el pene, evidentemente, una prótesis de pene, señores que ya no responden a pastillas, que con una sesión, con 5 sesiones de ondas de choque y un complemento con pastilla puedan tener relaciones sexuales satisfactorias, es un buen resultado y es evitarles un tratamiento muy agresivo. Comentar que soy uno de los pioneros en la utilización de ondas de choque en España. Comenzamos en enero del 2013, o sea, llevamos ya 3 años y medio. Hemos tratado a más de 150 pacientes con unos resultados muy buenos, tenemos amplia experiencia y eso nos permite hacer un tratamiento personalizado. ¿Qué quiero decir? Que lo aplico personalmente yo y voy distribuyendo bien las ondas por todo el pene, también por la raíz del pene, que hay que ser urólogo para saber dónde están las raíces del pene y aplicar ahí también ondas de choque, porque es una parte muy importante. Y también algunos pacientes, a lo mejor, si son más graves, en vez de 5 sesiones, aconsejo 7 o aconsejo 5. O sea, este es un tema que hay que hacer un tratamiento personalizado para cada paciente y, sobre todo, no lo puede aplicar cualquiera. Tiene que aplicar alguien que conozca bien la anatomía del pene y sepa distribuir las ondas por todas las zonas del pene que producen erección.